al tianguis y jamás nos preguntamos, ¿no? O al mercado, y en el súper sí se hace en algunos, pero en el tianguis y en el mercado realmente nosotros vamos a comprar y solamente encontramos precios, ¿no? Y vamos a comprar en lo más barato, pero jamás sabemos de dónde vienen nuestros productos. Y entonces eso está implicando la inocuidad, es decir, que estén libres de químicos o algo que me vaya a hacer daño, o regado con aguas negras, pero además, ¿de qué región de mi país puede venir? Nos encontramos en este puesto a donde podemos apreciar la gran variedad de lo que produce nuestra agricultura, ¿verdad? Estos alimentos que actualmente representan para una gran parte de nuestros habitantes de este país adquirirlos. El 52% de nuestra población, datos del INEGI para el 2012, nos dice que se encuentran en pobreza. La necesidad de alimentos es algo cotidiano. Desde la antigüedad, desde que el hombre está en la tierra como ser vivo. Pero realmente, ¿qué tanto nos hemos olvidado en las zonas urbanas modernas, en las conurbaciones, de cómo alimentarnos, de la calidad, del acceso a esos recursos que nos brinda nuestro campo mexicano? Esa disponibilidad de alimentos muchas veces debe cumplir con ciertos requisitos. Básicamente, que sean productos inocuos, que sean productos limpios, productos de buena calidad y que no causen finalmente un daño, un perjuicio al consumidor. Un gran tema tiene que ver con la sanidad, con las nuevas plagas, con las nuevas enfermedades. El conocimiento del estatus de diferentes plagas y enfermedades que pudiesen ingresar al país. Especies invasoras que no conocíamos, que no tenemos la posibilidad química, ni biológica, ni geográfica para ver cuál podría ser su impacto. Entonces, esta preocupación es lo que nos llevó al primer proyecto financiado por CONACYT en 2005. Y ese proyecto llamó la atención poderosamente a SENACICA como organismo de Zagarpa. Porque le llama la atención que fuera de la Ciudad de México hubiera una preocupación al respecto. Un tema relacionado con plagas y clima y que, pues primero que fuera San Luis. Y lo segundo, que fuera ciencias sociales, porque realmente lo pensaban más bien en un lugar relacionado con agronomía. Nosotros ya teníamos un laboratorio de sistemas de información geográfica y percepción remota de imágenes de satélite. Ya teníamos el contacto con los productores, con los operativos en campo. Y entonces, cuando les mostramos todos los resultados, nos financiaron un segundo proyecto, también negociado con CONACYT, precisamente ya para el monitoreo a nivel nacional de todas las plagas y enfermedades, de las que ya teníamos y las nuevas que podrían entrar al país y el impacto económico que podía provocar. Y a raíz de estos primeros acercamientos, nos ofrecieron un proyecto mucho más ambicioso, mucho más grande en términos económicos, de impacto que podía tener para el propio país, y surgió lo que en su momento se empezó a llamar el SINAVET, que era el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.
El laboratorio tiene cuatro áreas importantes. La básica, el corazón del laboratorio, es la vigilancia epidemiológica fitosanitaria, que consta del desarrollo de geotecnologías. Uso y manejo de imágenes satelitales para apoyar precisamente la vigilancia epidemiológica fitosanitaria. Imágenes satelitales que se obtienen directamente de la NASA y se les da un tratamiento previo. Aquí se hace un trabajo de gabinete para corroborar en campo. Para crear las primeras plataformas de monitoreo de los principales sistemas producto del país, sobre todo del 15% de aquellos productores y de aquellos lugares que exportan y se ven más impactados con estas nuevas enfermedades que han llegado a nuestro país, más de 75 en los últimos 10 años y la mitad no tiene cura. Son bacterias y virus que difícilmente podemos erradicar. Y lo que interesa es generar mapas a escala nacional, por ejemplo, estos son valores de las estaciones meteorológicas del país a nivel diario. Pero también podemos tener gráficas mensuales, ¿no?, donde se presentan los valores acumulados al mes. Y esto es importante para los tomadores de decisiones porque es entonces cuando se puede incursionar en un terreno agrícola y hacer un tratamiento contra la plaga. El otro más importante es todo el de fitosanidad. Entonces, no tenemos agrónomos parasitólogos, eso sí los tuvimos que importar de Chapingo, y entonces son los médicos del campo. Entre los hospedantes sanos y los hospedantes enfermos, pues podemos generar prediagnósticos rápidos, prediagnósticos de forma eficiente, económica, lo cual se contrapone con las actividades en general que se basan en la percepción visual. El tercer departamento es algo que nos costó mucho decirle a la gente del gobierno que era necesario, sobre todo para explicarle a los productores y esos técnicos que están muy distantes de estas tecnologías cómo usarlas y sacar el mayor provecho para un sistema de alerta rápida. Son los antropólogos. Capacitación para la participación social, el análisis estadístico de la participación social como vulnerabilidad, creación de índices de sociales para conocer pues el fenómeno desde otra perspectiva. La siguiente es la de los geógrafos, la del análisis espacial. Lo que hacemos es pues monitorear las variables climáticas que tienen relación directamente con el comportamiento y la distribución de las plagas. Esto nos permite estimar el número de generaciones que se pueden producir en un momento dado, dadas las condiciones climáticas. Con la información que yo recopilo en campo, cómo empiezo a crear modelos de distribución, de dispersión, tanto ecológicos, es decir, grados, días de desarrollo, todo eso biológico que necesitan las enfermedades y las plagas para desarrollarse y para crear un verdadero conflicto, pero también trabajamos sobre modelos antrópicos, les denominamos, es decir, tenemos que tener las bases de datos actuales de cuántos turistas entran al país, cómo se mueven al interior del país, el movimiento de carga y de transporte en todo el país. Plataformas SIC, donde se lleva la administración de varias plagas para el monitoreo a nivel nacional. También desarrollamos aquí algunas plataformas web, pero principalmente mi labor es el mantenimiento y actualización de módulos para la aplicación móvil. Lo que estoy trabajando es en el desarrollo de un módulo de SCOP que se denomina BEF, que es con el que ellos van a tener su control de la vigilancia epidemiológica fitosanitaria en cuestión de plagas y en cuestión de pues, cuántos recursos se le asigna de forma estatal o federal a dicha plaga. Aquí en el área de diseño del laboratorio es donde se le da como la última etapa, el último filtro a los desarrollos o productos que se generan en el mismo. Dípticos, carteles, todos los eventos que se realizan aquí en el edificio, nosotros somos los encargados, realizamos los logotipos, presentaciones digitales, hacemos también publicaciones. Por ejemplo, en Europa, que aún el tianguis sobre ruedas, estaba envuelta la manzana y decía de México, de España. Y entonces eso ya me garantizaba una cultura de la movilización. O sea, que lo que yo me llevo a la boca, sé de dónde es.
Pero además no solamente implica que venga libre de plaguicidas o de plagas o enfermedades. Cuando yo digo es un limón mexicano, ellos tienen, ya saben de dónde se produjo, las manos mexicanas que la produjeron, pero además agua y tierra, elementos ambientales. Y nosotros no somos así. Es uno de los objetivos que tendríamos que alcanzar, lograr, uno, poder asegurar la alimentación de las personas. De tal manera que muchos de estos productos que vemos no siempre son alcanzables para la mayoría de los mexicanos, y de ahí que siempre se tenga al salario mínimo como un referente para la adquisición de estos bienes. Diferentes tipos de calidades pueden encontrarse dependiendo del mercado. Si el consumidor tiene la capacidad de pagar un producto que ha pasado a través de todo un proceso de evaluación, de certificación, de análisis que garantice o que garantiza esta sanidad, esta inocuidad, pues va a tener un costo generalmente más alto y solamente un sector de la población podría acceder a ese producto. Es cierto que la Secretaría de Agricultura, que la Secretaría de Salud, que todo el aparato gubernamental, tanto federal, estatal y municipal, tienen ese gran discurso de tener que alimentar a todas las clases sociales de nuestro país. Sin embargo, el acceso a los productos del campo, pues tiene esa característica básica que en ciencias sociales le hemos llamado racismo ambiental. ¿Qué va a comer las clases altas? ¿Qué comen las clases bajas? Entonces, realmente, a veces lo que cuestionamos desde las ciencias sociales es que nada más estamos abocándonos a los productores que exportan, a los productores de gran mercado. Es donde se les está invirtiendo mucha infraestructura, se les está garantizando la inocuidad y la fitosanidad, es decir, normas, tecnología e innovación. Sin embargo, nuestros mercados locales carecen de toda esta preocupación, de toda esta infraestructura, de toda esa implicación de investigación. El acceso a los alimentos es un derecho. Es un derecho para todo individuo, un derecho a disponer de alimentos inocuos, alimentos sanos, alimentos nutritivos. Y este derecho y esta calidad de los alimentos tiene que ser garantizada en los diferentes estratos sociales.
¿dónde se venden los productos de subsistencia? ¿Dónde se venden aquellos productos donde la SAGARPA o nuestra delegación de agricultura local no llega? Esas que están atrás de la casa, que son milpas muy pequeñas, sin ningún control, estas llegan precisamente a nuestros mercados, que minimizan el precio de los productos alimenticios para garantizar que nuestras clases marginadas tengan que comer y tengan diariamente alimento en su plato, en su casa, ¿no? En términos generales, los precios son, estos son los precios más baratos de lo que tenemos dentro de los mercados, pero cambia absolutamente todos los estantes, donde tienen los productos, la calidad, eso es lo que aminora todo el precio, cambia hasta la estructura del mercado, el piso, el techo. Estas ventanas implican también mucha fuga de insectos, de plagas y enfermedades, porque todo es aéreo, lo que puede entrar también puede afectar sobre todo productos en fresco. Aquí la Secretaría de Agricultura o la Delegación SAGARPA debería de tener infraestructura para estar vigilando todos los microorganismos que entran a nuestros alimentos en fresco. No se están monitoreando, es una parte también de la sanidad y de la inocuidad agroalimentaria. No vemos a México como agrícola y como gran exportador, a pesar de estar en el grupo de los G20, entonces no hay ese mercado. 70% de la población vive en zonas urbanas, no hay preocupación por lo rural. Definitivamente, un país pobre generalmente tiene menores niveles de ingreso y por lo tanto menores niveles de calidad de alimento. En algunas zonas donde la pobreza es extrema, inclusive se tiene que consumir única y exclusivamente lo que logra crecer en la zona, ya sean los nopalitos, ya sea algunas especies vegetales, y pues, muchas veces estos productos son altamente inocuos porque no presentan residuos en algunos casos, pero muchas veces son de bajo nivel nutricional. Aquí tenemos un ejemplo importante de cómo bajar calidad en productos y minimizar en específico la calidad de nutrientes, la calidad de presentación. No es la misma que en el anaquel, que en el centro comercial, que en el gran mercado, donde llegan todos los alimentos de las empresas transnacionales. La disponibilidad de todos estos alimentos, ya sean frutas, hortalizas, cárnicos, en los cuales se garantice que cumplen con las condiciones mínimas de sanidad e inocuidad y calidad organoléptica, calidad nutricional, eso permitiría tener una sociedad más saludable. Más saludable por el hecho de que al consumir estos alimentos en sus cuerpos, sus organismos, no se van a incorporar residuos de plaguicidas, residuos de hormonas sintéticas, residuos de micotoxinas, porque inclusive algunos microorganismos son capaces de desarrollarse en estos alimentos, sean frutas, hortalizas, y estos microorganismos, generalmente hongos, son los causales de la presencia de micotoxinas que finalmente pueden perjudicar a la salud del consumidor. Los individuos al consumir productos que no son inocuos, eso va a conducir a que la población en general reduzca sus niveles de salud, y de tal forma lo óptimo es tener esas condiciones mínimas de inocuidad.
Hoy tenemos todas las tecnologías smartphone, donde inmediatamente tenemos 400 técnicos en campo a nivel nacional que diariamente están revisando áreas estratégicas agrícolas y entonces están subiendo la información en tiempo real. Todo lo que tratamos es pronosticar, decir qué puede pasar, como una alerta. Si se cumple o no se cumple, ¿verdad? Pues qué mejor, ¿verdad? Pero siempre prevenir va a ser más barato, ¿sí? Que lamentar. ¿Por qué cree que en muchas enfermedades se prefiere la vacunación que la hospitalización? Porque pues, siempre va a ser más barato una vacunación a tiempo que tener hospitalizados. En términos económicos y en términos de salud humana, siempre va a ser preferible. Pero eso sí se entiende porque implica al ser humano directamente. En sanidad, no siempre los vegetales o los animales llegan a ser la prioridad como en el ser humano. Si hubiera una cultura de movilización, ¿no? Esa cultura que los europeos o los norteamericanos tienen del campo a la mesa, no solamente alimentos inocuos, sino que sabiendo que en cuanto yo me mueva, se está moviendo conmigo un montón de patógenos y de enfermedades, ¿no? Entonces, las centrales de autobuses de primera y de segunda línea, los aeropuertos internos, en las vacaciones es cuando a veces tenemos más trabajo, sobre todo nuestros migrantes de Estados Unidos o los puentes de fin de semana. Simplemente cuando la gente está con su familia en una zona rural y se trae una plantita o algo a la Ciudad de México, eso ya está causando algún tipo de movimiento de algún patógeno o de un organismo invasivo. Y que el tema de la sanidad pues no puede ser visto parcialmente como ahora, sanidad animal, sanidad humana, sanidad vegetal, sino tener una sola sanidad. El crecimiento de las ciudades ha dejado pues casi invisible nuestro sector rural. Y como vemos, hoy está despertando, hoy está diciendo, somos 30 millones de mexicanos que abastecemos pues a los 70 millones que somos, ¿no? Pero que mueven. Se podrá necesitar un abogado, un médico, pero al agricultor lo necesitamos diario.